Buenas tardes, días o noches, amigos. Soy otra vez su amigo Carlos Musical y el día de hoy les traigo una nueva edición para el teclado Yamaha PSR E463 y el Yamaha PSR E363. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy les voy a enseñar cómo editar los efectos que usa el grupo Quintana, uno de los grandes de la cumbia sonidera actual. Este video fue a petición de José Manuel Reyes. Yo ya lo tenía programado, pero fue él quien volvió a dar la idea y pues aquí lo tengo. Aquí tengo los efectos, algo aproximado a lo que son. Sé que ese grupo usa más efectos, pero les voy a traer los principales. Y bueno, vamos a ver las ediciones. Antes que nada hay que aclarar que la mayoría se van a poder lograr en este de acá, en el E463, porque en el E363, al estar tan limitado en cuanto a efectos y opciones de edición, no se van a escuchar igual, no se podrán casi hacer todos, pero en este titanzote de acá se podrán la mayoría, todos, exagerando todos, así, en general. Así que vamos a las ediciones. Bueno, el primer efecto que vamos a hacer es el piano del grupo Quintana de la canción de El final de nuestra historia. Para el PSR E363 vamos a buscar el 002 Brit Piano. Nos vamos aquí al botón de función y ya saben, para ir para adelante hay que apretarlo hasta que busquemos M volumen. Pero en mi caso, bueno, voy a ir para atrás para no tener que buscar tanto. ¿Cómo haremos esto? Apretando función y este botón que dice no o menos a la vez. Nada más que sí, mi teclado ya está un poco viejito y es todo un martirio, un caso. Pero bueno, ya llegué. M volumen lo ponemos en 110 aquí con los botones. Ahí está. Avanzamos y vamos a octava. Ponemos en 0. En chorus también 0. Y la de voice ya viene por defectos, es el 0.54, los strings. Le apretamos. Y pues ponemos en M volumen, digo en D volumen, 0.75. De octava 0, de chorus 0. Y avanzamos hasta la opción de reverberación. Reverberación lo ponemos en HAL 2. Avanzamos y en nivel de reverberación en 80 y ya tenemos el siguiente efecto. E463, vamos a apretar aquí en voice y vamos a buscar el 03 Brick Piano también aquí en el botón de, no sé si se ve, de función. Vamos a buscar los parámetros apretando categoría. Nos vamos hasta M volumen, ya sea que vayan adelante o atrás. Ya llegué. También con los números vamos a buscar el 110, ahí está. Octava 0, reverberación en 80, chorus 0, cutoff 55. Y ahora estamos en The Voice. The Voice es la 0.70, creo que también viene por defecto. En volumen ponemos en 0.75. En octava también 0. Reverberación en 80. Relays en 80. Y vamos hasta reverberación. La reverberación la tengo en HAL 3 y así se debe quedar. Y tenemos el efecto que pusimos en la demostración inicial. Pasemos al siguiente efecto. El siguiente sonido es el efecto del final de nuestra historia, o bueno, el que casi siempre usa Quintana en sus canciones, que es una especie de campanita o fresh air.
Y bueno, este únicamente se puede obtener en este teclado, en este de aquí no. Bueno, el efecto que vamos a buscar es el Brit DSY. O no sé cómo se escriba. Bueno, cómo se pronuncia. Es el 155. Función. Y con categorías buscamos M volumen. M volumen va a estar en 0,70. Avanzamos octava 0. Reverberación en 25. Chorus 30. Relay 75. Y en The Voice va a ser el 598. New Age PD, New Age Pad, algo así. El volumen va a ser en 0,80. Octava menos 1. Reverberación en 90. Chorus en 120. Ataque en 50, Relays 80, Cutoff 90, Resonancia así déjenlo como esté en 64. Y en reverberación vamos a poner el HAL 2 y se debe oír el siguiente efecto. Ahora nos vamos con otro efecto que es igual unos bells, unas campanas, que por eso lo he escuchado en la canción de La vida no miente, aunque igual las pueden ocupar en el final de nuestra historia o en otras canciones que gusten. Es muy versátil. Vamos a buscar en este teclado, perdón, aquí, el efecto 114 Brit. Nos vamos a función, ya saben, vamos a buscar M volumen. M volumen está en 100, octava 0, Chorus 80. Ahora la The Voice es la 461 New Age Pad, como en el anterior, octava 80. Perdón, quiero decir The volumen 80, octava en 1, Chorus 127. Y vamos hasta reverberación. Reverberación será el HAL 2. Y el nivel de reverberación estará en 90. Y tenemos este efecto. Algo que se me olvidó también en el efecto anterior. Tanto en este como en el otro que mostré hace un momento. Que son para la canción de El final de nuestra historia. Debemos mantener apretado aquí arpegio. Y vamos a buscar trémolo un 16avo. Que es el número 17. Le apretamos una vez y ya estará el efecto. Para que se oiga bien, vamos a apretar tempo y el tempo va a estar en 0,92 y se oirá así. Algo que igual se me pasa siempre, aprieten dual cuando ya tengan un efecto dual para que se oiga el efecto también y se va a oír así, o sea. Si no tienes dual, nada más se va a oír el Brit. Si aprietan dual, se va a oír el Brit y el New Age Pad juntos. Y aquí lo tenemos. En este teclado vamos a buscar en voice el 187, que es el Brit. Nos vamos a función y en categorías vamos buscando M volumen. M volumen va a estar en 100, octava 0, reverberación 90, chorus 80, relays 90 y ahora la de voice va a ser la 598, New Age Pad también. En de volumen va a estar en 80, octava en 1, reverberación 90, chorus 127, attack 50, relays 80, cutoff 90, resonancia 90. Y ahora en reverberación va a estar en HAL 2. Y tenemos el efecto que mostraré en esta demostración. Vamos para allá.
Y antes de que se me vuelva a olvidar, ya saben, vamos a apretar dual una vez para que se oigan ambos efectos. Vamos a apretar también, mantener presionado el harmony o arpegio. Y vamos a buscar el 0.17, trémolo un 16avo. La apretamos una vez y el tempo va a estar en 0.92. Aquí aprieto un tempo. Y bueno, esto del trémolo es opcional. El arpegio es opcional si quieren que se oiga ese efecto, sino porque hay canciones que sí lo aplican, como el final de nuestra historia. Y también, pues quítenlo para canciones como la de Juego de Amor o La Razón de Mi Existir, como la conozcan. Ya saben, aprieten este si quieren que se oiga así. Harmony. Ahí va ese efecto que creo que casi nadie conoce. Y bueno, vamos a la demostración. Siguiente efecto que vamos a hacer son unas campanitas que se las he escuchado en canciones como las de Si me ves llorar o No me quiero enamorar, que son estas. Bueno, este efecto se puede tanto acá como acá, pero iniciaré con este. Vamos a buscar voice. En voice el 598 New Age Pad. Y nos vamos a buscar con categoría la opción M volumen. En M volumen vamos a poner 120. Octava 0. Avanzamos y reverberación 50. Choro 50. Attack 50. Relay 70. Cutoff 80. Resonancia 90. Y ahora la de voice. La de voice será el 181, Symbiont. Ahora, avanzamos y buscamos de volumen 115, octava 0, reverberación 80, chorus 30, attack 60, relay 64, cutoff 64, de rezo 64, y ahora vamos a reverberación, y en reverberación va a ser el HAL 3, y tenemos este efecto. Bueno, perdón, es que no me sé bien esas canciones. Únicamente es para demostrar cómo se oye el efecto. Y para que se oiga, ambos recuerden apretar dual una vez. Porque si no aprietan dual, nada más se va a ir el pad. Y como que no se oye muy bonito. Aprietan dual y ahí está. Ahora vamos a ver en el otro teclado. Ahora en el PCR-E363 vamos a buscar en voice el 461 New Age Pad. Nos vamos a función y buscamos M volumen. Apretamos con esos botones para poner el 120. Octava 0. M chorus 050. Y ahora la de voice va a ser el 112, el Symbiont. Avanzamos y en de volumen 115, octava 0, de chorus en 80 y avanzamos hasta reverberación va a estar en HAL 3 y en el nivel de reverberación va a estar en 80 y tenemos el efecto.
Y obviamente, si hablamos de Quintana, no puede hacer falta uno de sus efectos más utilizados, el whistle o silbido. Así se oye en este teclado. Vamos a buscar en voz el 440, sin LEAD. Nos vamos a función y vamos a buscar M volumen. M volumen en 100, octava en 1, chorus 0, y ahora en la D voice, el 116, Equinox. Le vamos a apretar dual y vamos a D volumen 50, octava 0, chorus 0, y ahora vamos a reverberación. La reverberación está en 0.30 Hall 3, perdón, y reverberación, nivel de reverberación, está en 80. Y este es nuestro efecto. Pues aquí se oye muy bien, claro, que si quieren nada más el whistle, porque así es nada más, es apretar dual y ya tenemos nada más el LED. Así es como es el efecto, que muchos dicen que es el whistle de M1 o el N364, no recuerdo bien, pero no, es un LED. Y es este que pueden usarlo para cualquier otra canción. Ahora, para el PSR E463, vamos a buscar el mismo efecto, nada más que es el 569. Nos vamos a función. Y aquí con categorías vamos a buscar M volumen. Ya una vez que llegamos, el volumen va a estar en 100, octava en 1, reverberación en 22, chorus 0, attack 67, cutoff en 90. Y ahora la de voice es Equinox 184. En D volumen 0.50, octava 0, reverberación en 80, chorus 0, y lo demás déjenlo como está. Ahora en la reverberación estará en el HAL 3, y aquí lo tenemos. Este se oye mucho mejor, ¿por qué? Con el pitch bend pueden ir haciendo efectos como el que les voy a mostrar a continuación en la demostración. Pero así de rápido les muestro cómo se hace. A ver. Algo así se va a oír. Y es que lo que voy haciendo es que a la hora de tocar la nota voy bajando así la palanquita rápido. Y se va obteniendo ese efecto. Otro día, si quieren, les muestro un tutorial de cómo usar el pitch bend. Bueno, vamos a la demostración. El último efecto únicamente en el E463 se puede lograr. ¿Cuál es? ¿De qué se trata? Bueno, es el LED utilizado en la canción de La razón de mi existir. No sé si lo identifiquen, es este. Bueno, vamos a lograrlo de la siguiente forma. Vamos en voice a buscar el efecto 147. RSDST LED, Distort LED, algo así. 147. Nos vamos a función. Y con categorías vamos a buscar M volumen. Aquí está M volumen. En 80 lo vamos a poner.
Octava 0, reverberación 25, chorus 30, cutoff 80 y lo demás dejémoslo como está. Vamos a apretar una vez dual y el efecto que vamos a buscar en dual, cuando lleguemos a dual, es el 149. RS, RMP, LEAT. Y bueno, si no está en dual, se va a oír así el efecto. Se oye padre. Pero para que tenga más sabor, más profundidad, vamos a usar ese efecto dual. Y ya saben, apretamos una vez dual y va a oírse así. Bueno, vamos a editar aquí la voz dual. En volumen va a estar en 55. Octava en menos 1. Reverberación en 30. Chorus 110. Attack 50. Cutoff 75. Y lo demás déjenlo como está. La reverberación va a estar en HAL 2, HAL 3, como sea de su preferencia, eso no importa mucho aquí. Ahora vamos a apretar, bueno, mantener apretado display y vamos a buscar dist 1. Ahí está el número 2. Aprieten una vez y se va a oír, bueno, si no tienen display se va a oír así. Se oye padre, pero si apretamos ese botón de display, se oye todavía mejor. Y bueno, estos son todos los efectos, casi todos, del grupo Quintana. Si quieren que les muestre más de este grupo, pueden hacérmelo saber aquí en los comentarios. Y bueno, muchas gracias por haber visto. Si les sirvió, si les fue de mucha utilidad, den like, comenten, suscríbanse y compártanlo con alguien más apasionada por la música. Alguien más a quien crean que este video le puede ser de mucha utilidad. Bueno, espero que se encuentren muy bien allá en casita. Recuerden cuidarse mucho. Y no olviden que la música puede hacer que los días más oscuros se iluminen. La música es algo tan bello. Nunca lo olviden. Soy Carlos Musical y nos vemos en otro video. Hasta la próxima. ¡Y échele, primo! Thank you.